Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la receta de una tarta muy fácil de chocolate blanco y melocotón. Y para hacerla voy a necesitar los siguientes ingredientes: 500 ml de leche, 500 ml de nata para montar o crema para batir, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de chocolate blanco, 70 gramos de mantequilla, 20 galletas tipo María, 2 sobres de cuajada y melocotón, que yo en mi caso estoy utilizando melocotón en almíbar. Lo primero que vamos a hacer es formar la base de esta tarta y para ello meto las galletas dentro de una bolsa y las voy triturando con un rodillo. Y cuando tengamos la galleta bien triturada, vamos a derretir la mantequilla en el microondas a intervalos de 30 segundos. Pasamos la galleta triturada a un bol grande, echamos encima la mantequilla derretida y removemos muy bien hasta conseguir una masa consistente que al aplastarla con las manos no se deshaga. Pasamos la galleta a un molde forrado con papel para hornear. Y aplastamos muy bien con una cuchara para que la base quede compacta. Cuando la tengamos lista, la vamos a llevar a la nevera. Y mientras, vamos a ir formando la tarta. En una olla voy a echar los 500 ml de nata. Añadimos la leche, que yo he reservado 200 ml, para disolver en ellos los 2 sobres de cuajada. Añadimos también el azúcar y los 100 gramos de chocolate blanco troceados. Y con los 200 mililitros de leche que habíamos reservado, vamos a disolver en ellos los 2 sobres de cuajada. Lo removemos muy bien para asegurarnos de que no quede ningún grumo. Y cuando tengamos los 2 sobres bien disueltos, los reservamos. Vamos a llevar el cazo al fuego a temperatura media alta. Y vamos a remover continuamente hasta que veamos que empieza a hervir. Y cuando empiece a hervir, echamos la disolución que habíamos reservado de cuajada y leche. Yo lo paso por un colador para asegurarme de que no queda ningún grumo de cuajada. Y seguimos removiendo hasta que hierva de nuevo. Una vez que hierva, apartamos del fuego y sacamos el molde que teníamos reservado en la nevera. Para no estropear con la mezcla caliente la base de la tarta, lo que hago es volcarla sobre una cuchara. La dejamos templar durante unos 10 o 15 minutos y la llevamos a la nevera. Durante un mínimo de 3 horas o hasta que esté totalmente cuajada. Laminamos el melocotón en forma de media luna. Y cuando la tarta esté bien cuajada, vamos a pasar a decorarla. Sacamos la tarta de la nevera y vamos poniendo por encima los trozos de melocotón laminados, hasta cubrir la tarta completamente. Y antes de desmoldarla, yo le paso un cuchillo por todo el borde, para que sea mucho más sencillo despegarlo. La pasamos a un plato y yo la he decorado con una hojita de menta. Y para que veáis lo bien que ha quedado por dentro, os voy a hacer un corte de esta tarta. Es una tarta muy cremosa, fácil y rápida de hacer, con una presentación muy bonita. Te invito a que la pruebes y que me dejes en los comentarios qué te ha parecido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos súper pronto en mi canal. Adiós.